arriba. Ahora que está en la calle aquí, ¿no? A la pared de la categoría senior y progresa más. La parte de arriba del circuito sigue, se ha aclarado el grupo de cabeza. Está Guillermo Arnedo, también Lulú Wechel, Mastati Mohamed, el Guarra y Gonzalo Alza son los que forman ese grupo de cabeza. Y va retrasado otro grupo del que vemos entre otros a José Antonio Blanco. También vemos a Roberto Ruiz en ese grupo trasero. Es decir, que las posiciones se han aclarado bastante en esta primera vuelta al circuito. La Cruz Roja, por favor, acercaros a la ambulancia, que hay problemas. Repito, miembros de la Cruz Roja, acercaros a la ambulancia. Mientras tanto, se van a encaminar ahora a la parte más fácil del circuito. Se ha quedado en el tercer del cabeza. Guillermo Arturo, Pablo Luis y Rocha de Mastati, 4-5-6. Los atletas que más han llegado en el título vasco no lleva el tiempo suficiente de residencia. Todos los demás sí. Tener en cuenta que Wachal Mastati ya fue el campeón el año pasado. Y junto a ellos, pues bueno, Guillermo Arnedo es el que ha roto la carrera, el que está marcando el ritmo. El atleta gaditano ya residente en Vizcaya desde hace varios años, que defiende los colores del Club Atlético Baracaldo. Y por tal teníamos a Dario Miloni, que también consiguió el primer puesto en el campeonato de torneo Arturo González Sanz. El atleta a la vez. Están completando la segunda de las vueltas al circuito grande. Recordar que en total son 4 las vueltas que tiene que dar a este circuito hasta realizar un total de 11.600 metros. Vamos, Edu. Tercera y cuarta posición para Rocher Mastati y Gonzalo Sanz, amenazados por ese grupo de 7 atletas que viene a continuación.
en el que está de encuentro José Antonio Blanco. José Antonio Blanco. Izan da lasterketa irabazteko. Aquí lo tenemos. Gabi Elmiludi va a ser el vencedor de la carrera, que repito que no opta al título vasco. Gabi Elmiludi, UPV, primero. Segundo, Guillermo Arnedo, Club Atlético Baracaldo, el nuevo campeón de Euskadi de Cross. Va a ser tercero en la carrera, vamos a ver. Atención. Tercero, Gonzalo Sanz. Cuarto, Gabriel Garín. Quinto, Josain Canache. Sexto, José Antonio Blanco. Sexto, José Antonio Blanco. Y séptima posición, con Oleno Aingeru Gutiérrez Cabello. Décimo, Rafa Marichala. Undécimo, Roberto Ruiz. Duodécimo con el décimo tercero es Imanol Cruz, y duodécimo ha sido con el dorsal 160.